Hola, muy bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a preparar esta deliciosa sandía rellena. Esta es una receta que te va a venir muy bien para refrescarte este verano. Es muy fácil de preparar y está riquísima. Así que si quieres ver cómo la preparé, quédate hasta el final de este video. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Media sandía. Esta sandía entera pesa 5 kilos aproximadamente. 300 gramos de fresas. 1 litro de agua, 2 sobres de gelatina de fresa. Yo estoy utilizando Royal, pero puedes utilizar la de tu preferencia. Un sobre de gelatina neutra, en este caso es de 10 gramos, o en su lugar 5 láminas de gelatina neutra. Lo primero que vamos a hacer es vaciar la sandía. Para ella vamos a hacer unos cortes así a lo largo, sin llegar a perforar la cáscara de la sandía. Y ahora hacemos al otro sentido. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a ir retirando los trozos. O puedes retirarlos como a ti más te guste. Yo lo hago así con la cuchara porque así nos quedan los trozos más enteros para comerlos luego. Hasta que la tengamos toda vacía. Así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a cortar las fresas del tamaño que más te guste. Si las cortas así, de manera desigual, te quedarán mucho más bonitas. Y continuamos cortando hasta terminar con todas las fresas. Ya hemos cortado todas las fresas, ahora las reservamos. A continuación vamos a comenzar a hidratar la gelatina en polvo o las láminas de gelatina. En este caso la mía es en polvo. Echamos un poquito de agua y dejamos que se hidrate. La removemos y la reservamos. A continuación, en un cazo vamos a colocar la mitad del agua. Vamos a verter los 2 sobres de gelatina . Removemos hasta que se disuelva y calentamos hasta que comience a hervir. Ahora que ya comienza a hervir, la retiramos del fuego y removemos hasta que esté bien disuelta. Añadimos la otra parte de agua fría que habíamos reservado y removemos. Ahora colocamos todas las fresas en el interior de la sandía. Ahora voy a colocar la sandía en un bol para que quede más uniforme y no se nos derrame el líquido. Y ahora vertemos la gelatina y cubrimos bien con la gelatina hasta llegar a los bordes. La cubrimos con papel film. La voy a colocar en el refrigerador o nevera durante toda la noche o hasta que esté cuajada, pero para asegurarte que te quede bien cuajadita es mejor que la dejes de un día para otro. Vamos a llevarla al frigorífico y después de toda una noche en el frigorífico ya la tenemos lista. Mirad qué bonita se ve. Ahora la vamos a cortar a la mitad. Ya la hemos cortado a la mitad. Mirad qué pinta tan buena tiene. Ahora reservamos esta mitad y vamos a cortar la otra mitad en porciones. Y ya, ahora que ya las hemos cortado así en porciones para servir. Mirad qué pinta tiene tan rica y se ve súper jugosa. Y bueno, así es como nos ha quedado. Se ve súper refrescante. Prepárala, no te vas a arrepentir. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta receta.
Y si te ha gustado este video, dame un like, suscríbete si no lo has hecho, comparte en tus redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!